decirme qué estrategia aplicarías para encontrar estas áreas sombreadas sin hacer cálculos complicados? Dado que el área de color negro, que es lo que tenemos que encontrar, no corresponde a ninguna figura conocida, como es un círculo, un cuadrado o un triángulo, entonces tenemos que fijarnos dentro de qué figura se encuentra esta área. En este caso, vemos que está dentro de este hexágono. Y si a este hexágono le restamos estos elementos, entonces obtendríamos el área sombreada. Con esto, lo que nos hemos dado cuenta es que si al hexágono le quitamos el área de dos circunferencias que corresponden a cada uno de los elementos que hemos restado, obtendríamos el área sombreada. Este fue un caso en el que tuvimos que hacer diferencia de áreas, ya que teníamos el área de un hexágono y a este le restamos lo que resultó ser dos circunferencias. Pero, ¿qué harías en este caso? Nuevamente vemos en esta figura que el área sombreada que corresponde a estas partes no corresponde con una figura conocida como sería un círculo, un cuadrado o un triángulo, sino que más bien son figuras bastante raras. Entonces, lo que tenemos que hacer en este caso es mover partes de la figura para poder formar un área conocida. Digámoslo así, esta parte de aquí, si es que yo mentalmente le muevo y le reemplazo con esta parte de acá, tendríamos algo de esto. Y por último, si esta parte de aquí la muevo y la reemplazo por esta parte de acá, tendríamos esto. Al final vemos que todo lo que correspondía al área sombreada estaba formando un cuadrado. Bien, hemos visto dos estrategias, la una que tiene que ver con diferencia de áreas y la otra que tiene que ver con movimiento de áreas. Aplica estas técnicas en tu examen y te va a ir súper bien.